Muy buenas, amigos. Aquí nos quedamos colgando en el vídeo anterior, sin poder hacer nada, intentando ver si Alquítrico nos da la cola, que parece ser que sí, pero que esto, que no podemos hacer nada. Trigo ha tardado en subir, ¿eh? Y ya estamos libres, porque es muy frustrante. Bienvenidos al canal, ¿eh? Muchas gracias por estar ahí. Esto, empiezo otra vez a retomar un poco este de las Guardián, después de haber acabado ya la serie de Shadow of the Colossus. Y bueno, seguramente haré algo más de Shadow of the Colossus, pero de momento vamos a seguir con la Guardián hasta que se me ocurra meter mano a algo más así, que tengo otras cosas en mente. Veremos a ver si las hago, ¿no? Tengo otro juego por ahí en mente. A ver si los traigo. Hasta el día 20 que salga God of War, que lo tengo pedido, ¿eh? God of War está pedido. Y Dark Souls Remaster está también pedido. Eso no van a faltar. Pero también estoy mirando otras cosillas y bueno. Aquí estamos con Trico, el niño. Y aquí metido en esto, que parece esto una jaula. Aquí donde nos quedamos nosotros. Toda la zona esta que nos caímos, que nos tiró, pues alguien que era como Trico, igual, solo que con muy mala leche. Nos tiró, pero bien. Ya no ha vuelto, bueno, no ha vuelto, si es que ha sido ahora mismo, ¿no? Aunque yo el juego lo haya retomado a los 4 o 5 días, pero vaya. Él nos ha tirado ahora, el otro que es igual que Trico, y no sabemos nada más de él. Ahora nosotros tenemos que ir abriéndonos pasos. No sé exactamente por dónde tenemos que ir. Trico a veces me hace caso, a veces no me hace caso, porque a lo mejor es que tengo que indicarle esto mejor. A ver qué está diciendo. Bueno, le tengo que buscar comida, ¿eh? Este está ahora mismo, está un poco jodido. Está jodido porque claro, la caída que no hemos metido ha sido una caída muy gorda. Ahora miraré a ver si tiene clavado algo, una lanza. Tengo que encontrar un barril y traérselo. Así que vamos a ver dónde encuentro yo un barril. ¿Qué tío? Bueno, estoy un poquito cabreado conmigo mismo, porque le estoy dando a los botones que no son. Claro, como estoy con el otro juego, y con el otro juego, pues este lleva otro sistema de control, y yo ahí haciendo el indio. Esto es lo que ocurre. Los juegos no se pueden dejar mucho tiempo aparcados, porque si no después te pasa esto. Hasta que te habitúo otra vez a los mandos, pues. Y cuando te has habituado, a las coge otro. La bestia volvió a sentarse. Tenía que buscar calor en barril, claro, me lo está diciendo. Bueno, pero yo lo tengo. Él cada vez que hace un esfuerzo más del bordo de la cuenta, pierde toda la energía del mundo. Mira, aquí tenemos un barril. Vamos a ir por él. A ver por dónde coño lo podemos coger el barril. Vámonos por aquí. Esto es parecido a lo que hicimos en un capítulo anterior a este, que teníamos que coger el barril ahora y lanzarlo por encima de todas las protuberancias esta que hay aquí del terreno, para ir poco a poco elevando el barril para poder sacarlo de aquí. Y veremos a ver si no me atranco mucho con esto, porque estos son los clásicos puzzles preparados para que tú pierdas aquí un tiempo que yo no quiero perder. Pero ya empezamos. Ya empezamos, Paco. Ya empezamos. Si tuviera yo que tomar una decisión de qué juego me gusta más, si este juego o de Shadow of the Colossus, pues la verdad es que son distintos.
Es que son distintos, aunque está hecho por el mismo equipo de gente y demás, ¿no? Pero es que el juego es distinto, es que aquí influye mucho el tema tierno de los personajes y la sensibilidad de los animales, y todo eso influye mucho aquí. El niño, por ejemplo, pues como sabemos, el niño no puede pelear, no puede hacer nada más que correr. Y entonces, bueno, y escabullirse, o coger el variante de que se vaya por ahí. Tiene que tener la defensa con la bestia, con Trico, que es el buen acción del juego. A ver, ¿ha caído? No, ya estamos, me estoy empezando a poner de los nervios. Y Shadow the Colossus es un mundo de fantasía. Esto también es un mundo de fantasía. Por supuesto, no más tenemos que ver a Trico. Pero el otro es que está más hecho a lo titánico de Colossus. Que bueno, que la Odisea se queda mamando al lado de esto. Con los titanes de la Odisea se queda mamando esto. Porque son muchos colosos los que salen en el juego. Muchos colosos y matarlo. He visto que todo ahí es una similitud. El sistema para matarlo es la mayoría de las veces. No me gusta decir la palabra repetitivo, pero la tengo que decir. Algunas veces es repetitivo. Hay otras que no. Hay otras que hay que hacer algunas cosas. Pero el final de todo es el mismo. Llegar al punto débil y clavarle la espada de la luz. Aquí no, aquí hay más variación. Esto está lleno de puzzles. El otro no digo que no tenga tampoco algún que otro puzzle, pero más bien es mareo por el terreno, por encontrar al coloso. Mirando el mapa no debes de despistarte mucho, pero es otra de las dificultades que tiene el buscar al coloso. Entonces yo no puedo decir cuál de los dos me gusta más, porque me gustan los dos. Es lo único que puedo decir. Cada uno tiene lo suyo. Y ahora estoy dándole un poquito vueltas a un juego que, bueno, yo tengo la PlayStation 3 y entonces lo podría traer. Me refiero a un juego que es que no me fío, vaya sé que salga en la Play 4 también, porque ahora mismo en Play 4 no está. Pero si a esta gente le dan por sacarlo y yo ahora lo compro en PlayStation 3, me va a dar mucha mala leche. Me refiero a ICO, que está hecho por este grupo de gente, por este equipo. Bueno, por este equipo no lo sé, pero por el de Shadow of the Colossus sí. Sale o salió también en PlayStation 2. Y luego a PlayStation 3. A 4 no ha pasado ICO. Y eso me tiene a mí un poco mosqueado. Si yo ahora cojo y lo compro. Es otra historia distinta. ICO es ir cuidando de la princesa que tú has rescatado. Y la princesa nada más que puede dar saltos cortos. Y poco más. Y cuando es un salto más grande la tienes que ayudar. Y pelear, no pelea nada, claro. Es otro tipo de cosas, puzzles también, va a haber muchos puzzles ahí. Yo el juego no lo he hecho. Sé lo mínimo que se puede saber del juego antes de coger y comprarlo. Sé que tiene una puntuación de 9. Por lo tanto, el juego tiene que ser bueno, ¿no? Y en mi canal yo quiero nada más que juegos buenos. Aunque sean de que te digo yo, Crash Bandicoot, que yo lo tengo el Crash Bandicoot, pero todavía no me ha dado por hacer nada del Crash Bandicoot. Pero yo lo tengo el juego, lo compré hace ya tiempo, el Crash Bandicoot. Pero en fin, lo que quiero referirme es que tengo duda, no sé si traerlo porque no sé si tienen previsto a esta gente le pegan toda la cabeza a Trico. No sé si tienen previsto a esta gente sacar el ICO en PlayStation 4, hacerlo otra vez. Es un remake lo que han hecho del Shadow of the Colossus, ¿eh? No es una remasterización, ¿eh? Es un remake. Y con ICO, pues, si le dan la gana, pues como son los dueños, pueden hacer lo que quieran. Yo no he escuchado nada. Así que si alguien ha escuchado a alguien y me lo quiere decir, se lo agradecería. Porque
me gustaría jugar a ICO. Me gustaría conocer el juego ya. Yo lo que pasa es que perdí el salto cuando sale el juego, que no le presté atención, ¿verdad? Eso es así. Estaba liado con otro juego y no... ¿Sabes? Salió en el 2002. Y yo no me acuerdo con lo que yo estaba en el 2002, desde luego, pero que ICO veía la carátula y es como si viera yo qué. No me atraía el juego en ese momento, porque yo creía que era otra cosa también. Bueno, es igual. Me equivoqué, lo tenía que haber cogido en aquel momento. Pues ya veremos lo que hago. De momento estamos aquí con The Last Guardian intentando que se coma el texto de una puñetera vez. Y ya veis que esto es más o menos el principio del capítulo y todo lo que me estoy entreteniendo, porque claro, estoy hablando. Y como estoy hablando, este como está malito, le tenemos que poner esto lo más cerca posible de la boca. Este ahora no va a coger y no lo va a coger al aire, ¿eh? Como yo he intentado. No. Este se lo va a comer así. Pero bueno, ya está. Ya está. Algunas veces se parece a una perra que yo tengo, que es una Yorkshire. La cara, me refiero a la cara, claro. Se parece. En algunos momentos. Bueno. ¿Qué hago? ¿Me subo? No sé cuánto tiempo, hasta dónde voy a llegar con este capítulo que estoy haciendo, ¿eh? Lo que sí sé es que no quiero tirarme más de una hora con el capítulo. Con el vídeo. Y si se acabara antes, porque yo veo que esta parte acabará antes, pues entonces lo acabo antes, claro. Vídeos largos no. Y ya una hora es bastante largo. Está ahora mismo guiándome, vaya. ¿Veis? Todo esto lo hace él, yo no hago nada de esto. Me está ahora mismo guiando. Y ahora, pues me parece que ya lo tengo que guiar yo, ¿verdad? A ver, se queda mirando ahí. Esto es que tiene que saltar ahí. Y lo tengo que decir, vamos, a animarlo. Están hablando en japonés, pues no tengo ni idea de lo que dicen, porque ahí sí que me pierdo. Pero me gusta que esté este juego hablado en japonés, porque es que le pega más que una voz aquí en inglés, pero mucho más. El control de hacerle a este que vuelva la cabeza no es complicado esto, joder. Venga, hombre, venga, Trico. Venga, ahora ya se va a animar. Ya se está animando. Vamos. Venga. Por favor, venga. Vale. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Otro salto? ¿Hay más para pegar? ¿Sí? Me parece que sí, que hay para dar otro más, ¿no? Que no veo nada. No sé si hay para dar otro salto o no. Para dar otro salto. El salto ahora lo vamos a tener que dar nosotros, me parece, ¿no? Sí.
aquí al entrar, joder. Uy, ya la hemos jodido, la hemos jodido. Aquí ha visto este arco, ya ha visto. Por ahí tiene que haber ojos de eso que no le gustan ni... mira qué ojos tiene. Mira qué ojos tiene el tío. Se lo han puesto rosita. ¿Será una hembra? No lo sé si Trico es una hembra o no, ¿eh? Pero desde luego tiene una cara que es una preciosidad. Bueno, allí enfrente me parece que he visto dos escudos de eso de reflejo. Y están allí y ya Trico no puede hacer nada. Los tiene dos soldados de estos capullo de piedra o como sea. Así que ahora nos toca. Vamos a ver si puedo bajar de Trico y a ver por dónde tengo que ir, porque... No, vaya. Esto, la cámara aquí, la cámara fatal. Tengo que saltar allí, pero no veo con Trico aquí. Tengo que saltar hacia allá, hacia aquella que hay allí. Ya lo he visto dónde es. Por aquí, por el lado este, no. Allí enfrente, justo allí tengo que ir. Pero para saltar allí tengo que ver, ¿no? Está Trico delante, no veo nada. Estoy saltando y no veo nada. Voy a arriesgar y a tomar por saco. Vamos, venga. Venga, ahora tengo que hacerlo así. Mi azarillo perfecto. Ahora venga, vamos por aquí. Es que no puedo hacerlo de otra manera. Este juego está hecho para que tú puedas tardar una eternidad en hacerlo, ¿eh? Y para que tardes 4 horas cuando ya sepa todo lo que hay que saber del juego. Bueno, los secretos que tiene el juego y eso no lo sé. Supongo que tendrá bastantes. Yo voy ahora mismo, de momento, me conformo con el modo historia, acabarlo. Ya iré mirando las cosillas que me vayan saliendo y faltando y demás. Ah, un ratito. Y ahora bajar, no. Voy a saltar allí. El niño pega unos buenos saltos. Este, claro, pega unos buenos saltos, porque como es jovencito, no es como yo, que yo seguro que eso no lo puedo saltar, pero eso seguro, vaya. Eso es segurísimo. Venga, calcula bien esto, ponte. Enfoca bien el rollo, porque si no, puede ser que te caiga por donde no te tienes que caer. Vamos a cuadrarlo. A ver, ahora, vamos a ver ahora. Venga, vale. Ahora vámonos por aquí. Vamos a seguir saltando. Y ahora... siente y llora por aquí. Ahora por aquí esto es una ventana, ¿no? Sí, por aquí, vamos aquí. Y aquí es donde está el soldado. Aquí tengo que ir corriendo, ¿eh? Corriendo. El botón cuadrado es el que vale para empujar a estos capullos, ¿eh? A correr. No te pares. ¿Qué parte de no te pares no has entendido? A ver si puedo empujar a alguno y tirarlo. Anda, hijo, que no me da nada y que me parió a mí también. Hombre, un escudo menos, eso todo. Tengo que soltar. Seguido con el juego no me pasa esto, ¿no? Porque ya tenía la escuela de seguir con el juego, que va, no me hubiera pasado, pero me pilla. ¿Esto qué es? Venga, a quitarse de medio.
Venga, esto, que caiga, que caiga. Vale, ahora me caigo yo. No. Aquí está, te digo. En el momento que han caído los escudos, aparece. Vale. Dos estamos salvados. Más vale que no tome el bigote hasta que no pase esto. Trico ahora mismo, después de una pelea, está muy cabreado, ¿eh? Y muy nervioso, sobre todo nervioso. No me la acabará Dios. Bueno, yo ahora le tengo que buscar a Trico otro barril. Otro barril. ¿Habrá alguno aquí? ¿Habrá por aquí uno? A ver. Venga, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Agáchate, es que no estoy con el mando, no. Esto no estoy haciéndolo bien. A ver si hay algún barril por aquí, hombre. Míralo, aquí hay uno. Vamos a dárselo para que se tranquilice. Al bueno de Trico. Y ahora lo empujamos hacia el mismo. Ya se lo damos, venga. Venga, Trico, si eres capaz de cogerlo al vuelo, necesito que me lo cojas al vuelo, Me cago en la madre que parió esto. No, no me lo coja. Es un trofeo cuando te coge 10. Pero se conoce que yo no. A mí no me ha cogido 10. Bueno, pues da igual. Es que no voy a. Ah, toma por cero. No. Bueno, pues mira, comételo ahí, ¿no? Venga, comételo ya. Ahí, ala. Voy a mirar por si hubiera algo más. Igual si hubiera otro barril, el segundo ya sí tiene fuerzas. Y se lo coge al vuelo, pero no hay más barriles. Bueno. Al principio del juego, ¿acordáis la pila de barriles que hay cerca de donde está él, eh? Por lo menos hay 6 barriles. La zona esa de la cueva, del principio de la cueva. La historia del niño y de Trico hay que acabarla. Me tengo que enterar cómo acaba esto, que no lo sé. No puedo hablar de finales, ni de lo que va a pasar aquí en este capítulo, ni nada de nada, porque no sé nada. A mí me gusta jugar así. Nada más que a veces hay que saber algo. Eso sí os lo digo, ¿eh? Sobre todo cuando se trate de un puzzle, es mejor tener los deberes hechos que no tirarme yo aquí con un gameplay aquí 40 minutos sin saber por dónde coño hay, ¿no? Eso se entiende. Pero lo que es jugar a fin libremente, como yo estoy haciendo ahora, moviéndome para que para allá, eso no, eso hay que averiguarlo sobre el terreno. Yo ahora mismo no sé para dónde tenemos que ir. No lo sé. Oh, ahí. A ver. Me parece que aquí. Sí, no hay otro sitio aquí. Pero aquí entra también Trico, ¿eh? Vente para acá. Vente. Vente para acá, Trico. Vamos. No lo vaya a tirar, ¿eh? Coño, qué bruto eres. Vamos a agarrarnos rápido. Menos mal que estoy bien. Porque es que... ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado? ¿Eso qué es? Ahí pasa. ¿Eso qué es? Ahí está otra vez. Ahí estaba, ¿no? Me ha parecido verla allí. A mí me ha parecido ver algo aquí, ¿eh? No estoy seguro, pero se ha escuchado, ¿eh? Se ha escuchado. ¿Y por qué quiere pelea? No lo entiendo.
si son de la misma raza, se puede decir que son como hermanos, porque tienen que pelear. Y al niño que no tiene, ¿qué haces, chaval? ¿Bailoteando por aquí ahora? Bueno, aquí lo que yo tengo que hacer es abrir esa puerta, me parece. Y aquí debe de haber una llave allí para tirar de ella y que salga por aquí Trico. Pues este se ha desaparecido, este se ha ido. ¿Este de dónde se ha metido Trico? Esto me parece a mí que es otro bidón de esto que tiene ese aroma que lo vuelve loco al Trico. Cuando huele esto, no sé de qué lo que es, pero se queda como hipnotizado. Así que ya sabemos lo que tenemos que hacer, romperlo, tirarlo, lo que encontremos por ahí, que no va a ser mismo lo que es. Pero que eso es, esto no es niebla. Por eso el Trico se ha quitado de en medio, pero ¿dónde está? Venga, por aquí. Te vayas a caer. Joder. Venga, hombre. Mira, la he jugado. No sabía si se podía uno agarrar ahí o no, ¿eh? Ahora vamos a saltar allí enfrente. Allí no. Por allí no. Por allí va a ser que no. Por aquí. Aquí. A ver si hay para agarrarse. Por aquí. ¿Esto que hay cuando? Venga, hombre. Pues nos hemos ido a la mismísima mierda. Está Trico aquí. Está aquí Trico aquí. Menos mal. Aniato, eso tiene premio, ¿eh? Cuidado con las cosas que soltáis por aquí, ¿eh? Porque eso tiene un pedazo de premio. Bueno, va, como yo digo, vamos a dejarlo ahí. Aquí está esto que lo tiene a este embobado, vaya. Se impone la necesidad de encontrar una llave, porque seguro que aquí ahora lo que tenemos que encontrar es una llave. Veo raíles por el suelo. Veo, pero malamente, porque esto está lleno de neblina y de, yo sé, de qué está lleno esto. Aquí arriba a mi derecha me parece que está lo que yo estoy buscando. A ver, voy a intentar subirme a Trico. A Trico. Porque por aquí no hay nada. Venga, súbete a ver. Si desde lo alto de él podemos a lo mejor acceder. Porque por aquí abajo yo solo no tengo futuro. Venga, vamos. ¿Hay algo ahí? No.
Venga. Bueno, se impone. Quiero que yo te fije que puedo, porque creo que va a ir por ahí la cosa. Voy a empujar esto. Porque si no, como aquí en el juego no me he traído la cámara fotográfica, o el móvil, no le voy a hacer una foto a esto, ¿no? Esto hay que moverlo. Venga. Si no, Trico se queda ahí por los siglos de los siglos. Venga, venga, ahí, ahí. ¿A dónde nos llevará? No lo sé. Nos ha llevado a la mismísima guerra. No. Vale, pero ya lo único que falta es que nos caiga encima. Pero parece que no. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos aquí en agua. Aquí hay una caja que debe de flotar. Bueno, ya esto ya sé yo cómo va. Vamos a pedirle ayuda a Trico para que nos mande la cola y la caja. La vamos a mandar al agua para subirnos encima. Esto me parece que está chupado así, ¿no? Que esto es... que está claro. Porque Trico no... Ahora se ha quedado lo otro. El bidón ese se ha quedado ahí arriba, ¿eh? Armita, como se llama eso. Bueno, pero desde aquí... ¿Dónde tiene el Trico? Tiene ahí un boquete. Pero por ahí... Vamos a llamar a Trico. Esto lo tengo que empujar más hacia allá. No. No. ¿Desde el agua lo podré empujar? ¿O no lo podré empujar desde el agua? Como yo últimamente manejo esto... Ya veo que me estoy subiendo encima... Me falta práctica. Me falta práctica. Pues la caja tiene que ir más para el centro, porque si no, Trico no va a poder hacer un milagro aquí. La cola tan larga para traerla aquí no la tiene. Si desde aquí, ¿cómo llamarlo? Yo el juego, de verdad, el juego es una auténtica prenda, ¿eh? Es una belleza de trabajo, ¿eh? Esto es un acierto el juego. ¿Por qué? Porque son juegos que se salen de lo normal. No son juegos de los que estamos hartos de ver, que son repetición y repetición y repetición. Que sí, que son muy buenos. Por supuesto que son buenos. Pero son repeticiones, repeticiones, repeticiones. Esto no. Esto ya no es una repetición. Lo mismo que Hellblade. Son juegos únicos.
Por eso Chado a usted lo tuvo tantísima aceptación. Buena cosa nueva. Parece ser que el director de... ¿De qué juego era? De... Ay... De Dark Souls no fue, de Dark Souls. Alguien se inspiró en Shadow the Colossus. Demon Show me parece que fue. Como salió Demon Show después, en el 2009. Demon Show salió en el 2009. Y Japan Studio es la misma empresa que hizo Shadow the Colossus, mismo que Demon Show. Entonces, pues, ahí ha habido influencia y... gente que se han inspirado en muchas cosas. Normal, si esto es lógico y normal. Yo muchas veces antes hacía juegos de por ordenador, ¿no? Pues también me inspiraba en alguna que otra cosa que yo veía por ahí, puzzle y cosas de eso. De hecho tengo 3 juegos ahí en el canal que conforme estaba jugando los capturé y ahí están. Están en una lista de reproducción que se llama Varios. Pues ahí están, hay 3. Todo este tiempo llevo yo aquí sin que me rescate a mi Trico. Por favor. Ah, aquí está esto. Mira, me estoy moviendo esto y coge y me echa la cola. Me cago en la leche. Me parece que el agua tiene que estar fría porque está aquí el chico quejándose mucho, ¿no? Joder. Ahí estamos. Venga, hombre, al fin. Pues en esto, en todo esto, he perdido ya por lo menos, yo que sé, 5, 6 o 10 minutos. Uf. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Por dónde? Me parece que por aquí, ¿no? Que es por aquí. Quizá dar la vuelta a Trico para acá. Sin yo hacer nada y eso... Son pequeñas pistas que da el juego, ¿eh? Yo creo que es por aquí. Aunque me llega aquello la tentación, pero me parece que es por aquí. Me gustaría saber la traducción de lo que le está diciendo. Bueno, pues yo os voy a decir una cosa. De verdad que Trico... cada vez le crecen más los cuernos que tiene. Esto es por aquí para arriba, ¿eh? Está mirando mucho él ahí y esto tenemos que saltar aquí. Ni es por allí ni nada, es por aquí arriba. Míralo. Por aquí. Y ahora estamos aquí. ¡Ay! Hay aquí unos capullos de estos. Bueno, yo me quedo aquí. Voy a entrar. Porque si no, me van a dar la del pulpo. Bueno, no. Como hay alguno con escudo y con un ojo de esto en la mano, tengo que bajar para empujarlo. Y que tire el escudo. No sé si te hay alguno así. Como no veo ni una papa, no lo sé, es que no veo, no quinto. Ahora lo vamos a ver, porque me acabo de caer. ¿Hay alguno o no? Aquí no veo nada, no, esto es que está nervioso ahí ya. Toca buscar un barril. Y ahí hay uno.
¿Cómo lo tiro yo esto por aquí? No voy a poder. Vamos a coger las cajas. Vamos a no perder tiempo. Las cajas las tengo que poner aquí. Y el barril, subirlo a las cajas. O la caja. Si yo fuera capaz de en una de las cajas, con una sola, poner el barril en lo alto. Eso lo veo complicado. Pero bueno, si veo que me está dando mucho problema poner el barril aquí encima, arrimo la otra caja. Y ya con dos cajas ya la cosa sí sale. ¿Esto qué es? ¿Por qué no puedo yo, coño? Ya está a tope, ¿no? Vamos a intentarlo, ¿ves? No, esto es imposible. Esto, aquí ponerlo, no, tiene que ser tirándolo. Y tirarlo desde aquí, no. No, porque al suelo no puede ser. No. ¿Qué haces, desgraciado? Esto me he equivocado, ¿eh? No es que yo quería hacerlo, ¿eh? Que le he dado lo de no le tenía que dar. Vamos a intentarlo, pero... Joder, con esto. A ver, esta distancia... ¿Y cuadrarme? ¿Me tengo que cuadrar aquí? No, me tengo que acercar más. Tengo que practicar mucho. Joder. La mierda, pativaca. Una mierda para ti, Paco. Bueno, venga, ya está. Esto ya estamos viendo que me puedo yo aquí cabrear bastante. Y yo creo que ya está bien, ¿no? Vamos a hacer el último intento ya. Porque esto no... ¿Qué va, qué va? Ni hablas del pelvis. Bueno, pues entonces... Es que no, es que me da mala leche. Porque yo sé que se puede. Yo sé que se puede. Bueno, pues mira, hijo. Estas son las cosas que alargan los gameplays. Bueno, vamos a dejar esto. El último. Nada. Por eso he dicho yo que hay que... Por eso está el otro barril ahí, para cuando te desesperes tú mucho. Cogí, le pone el otro barril ahí, ya entre los dos barriles, ya la posibilidad de que se pare el barril, pues sí, una posibilidad importante, ¿no? Y ya, pues bueno. A tomar por tanto. Venga, fuera ya. Se acabó. Vamos a colocar el otro y acabamos esto de un... Porque ya no es... hay que cogerle el punto. Para que eso salga bien, tenemos que ponerlo en el sitio... Que hay que practicar, yo no tengo tiempo de practicar. Se me pone esto a mí larguísimo. Aunque voy a dejarlo cuando llegue más o menos el tiempo que hoy he comentado. Y ya voy por 44 minutejos, ¿eh? Quieto, que es capaz de caerse entre medio de los dos. Tengo que empujarle un poquito más. Es capaz de caerse en medio. Yo tengo el calino que tengo yo, se cae ahí en medio, fíjate. Es que no sé, es que le estoy... Lo que quiero empujar, no subirme encima, ya está. Vamos a dejarlo ahí ya. Y ya está. Venga.
A ver si la física va a poder ahora más que yo, hombre. Vamos a ver. Dijo un ciego. Ahí estamos. ¿Eh? Mira cómo ha caído en el segundo, en la segunda caja. Bueno, pues vamos a tirárselo. Atrico. Cuidado. Ahí lo tienes, cariño. Otra vez te he pegado un susto. ¿Pero por qué no abres la boca, Atrico? ¿Por qué no, coño, me abres la boca? Joder, no llega, tengo que acercarse. Está delicado el chaval. No llega, no llega. Cuando él está agotado, no tiene fuerza. Necesita abrir. ¿Qué hago? No quería tirarlo, quería cortarlo. Uy, por favor, qué forma de equivocarme, coño. Oh. Acá hay un oncito como mala leche, ¿eh? Como mala leche. A ver si lo puedo coger. Fácil que coger y soltarlo delante de la cara. Coño. Complicarme la vida, menos mal. Ah, ahí lo tienes, Trico. Ah. Ya podemos continuar, ¿no, hijo? Yo no sé lo que te estás tragando, pero seguramente... Yo no sé lo que te estás tragando, pero no creo que sea nada bueno. Bueno. Ahora nosotros nos tenemos que ir por donde... ¿Por dónde? Posiblemente por allí. Por aquí no creo. Es por arriba. Para calle, Atrico. Uf, uf. Vamos subiendo. A ver si consigo que se levante medio cuerpo. Si lo llevo ahí, que le tengo que, me tengo que poner de pie y empezar a pegar zapatazos para que él lo entienda mejor. Pero mientras esté agarrado al pelo, no es, no lo entiende igual. Me parece, me parece. Trico, por favor. Cuídalo. Aquí, aquí. Aquí. Y ahí. Bueno, esto tiene toda la pinta de eternizarse. Ahora, vamos a ver si haciéndole esto me hace caso. ¿Ves? Parece que lo entiende mejor, ¿no? Cuando me pongo a hacerle eso. Parece que lo entiende mejor. Uf, uf. Kyo está... Trico, me lo estás poniendo esto jodido, ¿eh? Pues ahora mismo está barato el juego, ¿eh? Si no lo habéis jugado, merece la pena, ¿eh?
porque está ahora mismo barato. En HD, yo en disco no sé a qué precio está, pero en HD sí, porque lo veo en la Play 4, claro. Entro en Play Store yo casi todos los días. A ver las novedades que han sacado y eso. Para estar al día. Míralo, ya me lo ha hecho. Venga, sal. No, no me hagas esta putada, salta ya. Uf, uf. Digo, pues no me iba a quitar la cabeza. Bueno, aquí, ¿qué hay que hacer? Descolgarse. Vale, vamos bien. Ahora. ¿Ahora por dónde? Si me dejo caer aquí, me voy ahí a la mismísima mierda. Y otra vez a trigo ahí. 10 minutos para que haga lo que acaba de hacer. Cuidado con palmarla aquí, ¿eh? Que no había puntos de control. Yo creo que es por aquí. Esa es la puerta que había que no se podía abrir. Y yo creo que por aquí ahora, entrando por algún lado, que aquello está roto, pues puedo por ahí. Pero aquí dentro no va a caber trigo. Esto es como un... como yo que sé, como un vagón grande, trigo aquí dentro. ¿Esto qué es? Anda, tócate los cojones. Venga, hombre, por favor. Pues estamos bien. Venga, vamos a abrir la puerta, trigo. Pero tengo que estar aquí, está frío. Y ahora a correr, pero ¿por qué no corres? ¿Qué haces, decís? De verdad que no entiendo lo que es. ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué es lo que ocurre aquí con esto? Le estoy dando y no me hace caso. Venga, hombre, vete a la mismísima mierda. Esto no puede ser, pero si le estaba dando, coño. Joder, yo no me explico esto. Como aparezca otra vez donde está Trico ahí, ahora que lo tengo que convencer para que me suba a la ventana, me da un ataque. Ah, no, estamos aquí, menos mal. Menos mal. ¿Por qué empieza tan pronto? No me ha dado tiempo a esquivar. El caso es que se quieren llevar al niño, ¿eh? Se lo quieren llevar. El niño tiene que ser una pieza importante en el juego. Para mover ahora, a ver si me pasa lo mismo de antes. Venga, coño. Joder. Otra vez se quería quedar quieto ahí, oye. Este es un buen momento para dejar esta parte. Muchísimas gracias a todos. Desde aquí continúo, ¿eh? Este es un buen sitio, sí señor, para continuar con la siguiente. Pues os espero, ¿eh? Hasta ahora, un saludo.